Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de YouTube? Pues este es un video de. Pues de Peter. Peter es el Pug que acaban de ver que. Pues acaba de. Pues de. De convulsionar, creo yo. Creo que es una convulsión que le dio. No es la primera vez que le da una convulsión a este. A este perrito. Aclaro, no es mío, es de alguien más. Y otra vez, otra vez aclaro, este. Pues Peter, así se llama el PUG, Peter, pues ya fue llevado al veterinario, está bien, ya le dieron unas pastillas para Pues para el sistema nervioso, porque también tenía otros problemas, este pequeño Peter. Entonces, pues como pueden ver el video, no sé si reaccioné bien o reaccioné mal eh, en el video, o sea, me refiero a mi reacción de, pues de lo que pasó con Peter, no sé si lo ayudé o lo perjudiqué más, o quién sabe. Pero lo que pasa en el video, que tal vez no se vea muy bien eh, atrás de la puerta del coche, es que le empezó como que a dar masaje de pecho cuando se empieza a caer. Bueno, cuando ya está tirado en el piso, Peter. Para que, en mi mente, pues para que pueda puede respirar o no sé, porque como que se está ahogando. De hecho, como no es la primera vez que pasa, ya más o menos sabía que le iba a pasar eso cuando empezaba a toser. Mucho antes del video como que se empezó a toser. Y pues eso me le quedé mirando y dije, ah, este cabrón se va a caer otra vez, o sea, se va a ahogar o no sé Y sí, efectivamente, dicho y, eso, dicho y hecho, y pues, pues se convulsionó ahí entre mis pies Y pues, no sé si le digo, reitero, no sé si reaccioné bien Pero sí me espanté me un poquito porque como que dije, ah, la madre, como que ya se va a morir a mis pies o no sé Pero no, o sea, estuve tranquilo, sereno, moreno y pues, <laughs> y pues afortunadamente pues, Peter está bien, estuvo medio caminando bien, pues, en el video se puede ver y pues solamente es un video compartiéndoles pues mi reacción acerca de esto. Y lo bueno que lo grabaron las cámaras, las cámaras de, de mi casa y pues así poder compartir acerca de esto, de, de mi, bueno, de, de Peter, del pequeño Peter. Eh, quiero leer, quiero saber más de pues de, de ustedes de acerca de sus perritos, especialmente si les ha pasado algo similar como con este tipo de razas que son pugs, que si, si alguien de ustedes tiene un pug y, y les haya pasado este tipo de cosas, porque yo tengo entendido que este tipo de razas son como muy sensibles en su corazoncito y así como que le da un infarto en cualquier momento y ya ahí queda, ¿no? Pero quiero leer sus comentarios porque quiero saber si esto es común en este tipo de razas o, o no sé. Pero bueno, este a ver si los puedo leer. Este, y pues bueno, amigos, eso es todo, gracias por ver el video y pues hasta luego. Adiós.